económico. Muy, lo muy, conseguís, muy económico, rinde chicos. Mucho. Súper rendidor. Si hay algo que tienen las aritas, que son rendidoras. Así sí, que sí. Y no, se y, me complicó acá y un cuando poquito. Hablas con la gente de la granja y le preguntás las aritas, te dicen, no, vuelan. No, no, le saqué esta partecita. ¿Qué pasó? Ay, ahora lo entendí. Bien, ¿necesitás que atemos algo o no? No? Ya estoy, ya estoy, bien. voy acá. Lo ato así como puedo. Genial, bueno, tenemos acá las alitas. ¿Qué vamos a hacer? Viste que las alitas vienen en tres partes, ¿sí? Tenemos esta partecita, después tenemos esta otra que es más finita y acá que sería como la patita, que claro, es la que quieren todos. La parte que tiene un poquito esta. Más de... A mí me gusta esta porque me encanta... La del centro, bien. Sí, 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 sí. Y esto se come con la mano. Para obvio, esto es finger food. Chicos, las alitas se comen con la mano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividirla en tres partes. Bien. ¿Sí? Podés hacerla directamente así. Esta no la vamos a usar porque la verdad que esto como que... Sí, el color no tiene nada, nada de hueso, sí. De carne, pero sí tiene mucho sabor esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a agarrar una bolsita, van a guardar todas estas partes del pollo, todo este polón, y lo van a meter en el freezer. Correcto. Lo guardamos y con esto te sale un regio caldo. Bien, el caldo de pollo. El caldo de pollo, no lo tiren, por favor. Si a ustedes les cuesta por ahí cortar y encontrar a dónde cortar la alita, lo que hacen es, ahí, la rompen un poquito y ya tenemos para ¿dónde está cortar, el corte? Perfecto. ¿A dónde está el corte? Vamos acá, vamos a cortar ahí, fíjate, ahí lo quiebro un poco, como que lo desgarro. Y ahí ya encuentro el lugar para cortar, entonces me es mucho más fácil. Bueno, no siempre, ahí estamos, ahí lo encontré, ahí está. Genial, separamos alita, separamos la otra parte ahí. Ahí vamos. Y así vamos a ir cortando. ¿Cuántas 6 kilos las que tengas? Para acá. Mí 6 kilos, después fíjense ustedes. Yo para mí también. Aparte que cuando tenés los 6 kilos hechos decís, ah, es re poco. Claro. Con esto vamos a comer todo, como, viste, te entra la duda, empezás a entrar en duda si alcanza para todo. Tenemos acá ya las alitas listas, yo ya tengo otras que están cortadas. Acá esto lo vamos a separar, vamos a dividir. Mucha gente las prepara así también. Entera, a mí me gusta, también, claro. Sí, a mí me gusta así para poder agarrar con la mano e ir dipeando. Colocamos ahí, me voy a lavar las manos. Dale. Vamos acá a enjuagarnos las manos. Cambio la tabla mientras. Y, sí, vamos a cambiar la tabla. Estoy... Ahí está. Mientras tanto, mientras cortás las alitas, vos vas a agarrar y vas a poner una sartén a calentar. Que esté bien caliente la sartén. Porque primero le vamos a dar un dorado a estas alitas. ¿Eh? Así que, para que me voy a ajustar. ¿El delantal? Tengo complicadito el... ¿Te quedó flojo? El delantal, sí, está flojito. Ahí estamos. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Lo voy a enganchar acá. A ver si ahí queda enganchado. Bueno, una vez que tenés la sartén bien caliente, no le voy a poner aceite ahora para que no me salpique todo de golpe, ¿sí? No, porque el pollo tiene un poquito de líquido. Tiene un poquito de líquido, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo aceite, va a empezar a saltar para todos lados. La otra vez lo dije también hace bastante, que está bueno poner el aceite después cuando pones la comida para que no te salpique tanto. Y vamos a ir colocando las alitas en la sartén. Sin condimento, sin nada, así como vienen. Ahora sin nada, así como están, las vamos a ir poniendo porque ahora vamos a preparar todo el aderezo de estas alitas. Bien. ¿Eh? Vamos acá. Perfecto. Ahí vamos. Anda acomodándote, viste, anda... encastrando acá. Si son muchas alitas, vas a tener que ir encastrando un poco. Vas haciendo un tetris de alitas. Claro, un tetris para que te entre toda la cantidad. Ahí. Mira, me entran más, así que vamos a aprovechar, vamos Dale. A cortar. La quebramos ahí. Ahí estamos. Cortamos acá también. Ahí está. Perfecto. Genial. Es súper fácil. Recuerden, quebramos ahí. Y quebramos acá también. Ahí está. Una vez que lo tenemos quebradito, ya sale el hueso directamente y es mucho más fácil cortarlo. Si se me complica, me fijo ahí a dónde está, toco con el dedo y le doy con la cuchilla. Es importante que la cuchilla también esté afilada. Claro. ¿Sí? Usen una cuchilla afilada porque es mucho más fácil cortarse con una cuchilla que no está afilada que con una cuchilla afilada. Vamos a seguir haciendo nuestro tetris. Y no toquen las alitas, las dejan ahí, sin tocar. Si yo empiezo a molestar el pollo, sí. ¿Qué me va a pasar?
se me va a empezar a aguachentar. Bien. Empieza a salir agua, empieza como a aflojar. Se me voy a lavar nuevamente las manos. Ya está, ahora sí estamos. Te vuelvo a cambiar tabla y cuchillo. Escúchame, mirá la cara. Sí, sí. Perdón, vamos. Ay, perdón. Pero ya estamos con la cara del tabla y cuchillo. Sí, ya está, te juro que no te puedo. Respuesta final. Respuesta final. Bien. Otra vez cambiamos tabla y cuchillo. Es la última. Perfecto. Es la última. Es que encontré unos huequitos y son tantos acá atrás que imagínate si dejo a alguien sin nalita. No, por eso. No. Mirá que ya no nos queda más tabla. No va. Esto lo toco yo por las dudas. Esta es la tercera. Perfecto, dejamos ahí tranquilito, sí. Y lo que voy a ponerle ahora sí es el aceite de oliva. Me voy a ir ahí con un poco de aceite. No los toco todavía, ¿eh? Ok. Vamos a dorarlo. Este ruidito me gusta. Sí, claro, es un buen síntoma. Sí. Ahí está. Le voy a poner, tengo unos ajitos acá, así que se los voy a poner ahí adentro, como para que empiece a darle un poco de sabor. Ahí, dos dientes de ajos le vamos a poner. Y tengo acá un poco de jengibre. Bien, me gusta. Sí, juega. Cortamos unas rueditas ahí. No le voy a poner tanto, pero esto va a realzar bastante. Tres rueditas de jengibre y lo picamos bien finito. Bien finito. No quiero que me quede tan chiquitito en brunoise cortado, más bien en tiritas, para poder encontrar ahí un pedacito de jengibre. Todavía no le puse sal. Si yo pongo sal ahora, esto va a empezar a largar líquido, entonces no quiero todavía que largue líquido. Y con el aceite se va a hacer un chisporroteo. Y con el aceite peor. Estas alitas de pollo, una vez que las tenga doradas, un poco doradas, van a ir al horno, pero van a ir al horno con una salsa que vamos a preparar. ¿Cuál es la salsa? ¿Cuál es? Acá tengo unos tomates secos que están hidratados. Los tomates los podés hidratar en vino, los podés hidratar en agua, los podés hidratar en té. ¿Caldo? En lo que vos quieras. En un caldito, sí, Barbie, muy bien. En un caldo. No sé, lo que tengas ahí en casa a mano, lo hidratás. ¿Tenés agua y no tenés ganas de ponerte con el caldo? Dale con agua. Siempre que esté caliente porque se van a hidratar más rápido. Si lo haces de un día para el otro, puede ser en la heladera con agua y está súper bien. ¿Qué vamos a hacer con los tomatitos? Los voy a cortar un poco porque voy a procesar todo esto. ¿Eh? ¿Este dolor te gusta? Así que, eso es hermoso. Bien, perfecto. Entonces voy girando. Eso me encanta. Y ahora, una vez que están dorados, le vamos a poner un poco de vino blanco. Correcto. ¿Sí? Cortamos ahí los tomatitos secos. ¿No tenés tomate seco en casa? Chicos, odien el tomate seco. Le ponemos tomate común. ¿Sí? Bien. Yo voy a mezclar un poco de tomate seco y un poco de tomate común, tomate fresco. Y si no tenés tomate seco, le podés poner una buena cucharada de extracto de tomate. Le da sabor y le da color. Claro, que tiene mucho sabor. Este me lo voy a dejar para usar después. Ahí está. ¿Ya está para el vinito, vos decís? Sí, dale. Vamos a levantar un poquito, vamos a desglasar un poco. Genial. Excelente, ahí estamos muy bien. Le voy a poner sal, vamos a ir con un poco de sal ahora. Si llegan a tener en casa, a mano, sal entrefina o sal gruesa, se lo ponen también. Bien. Que queda súper bien. Procesadora. Sí. Tenemos acá los tomates. Correcto. Que vamos a colocar todos los tomatitos secos ahí adentro. Vamos a cortar un poco de tomate fresco también, vamos a mezclar, dijimos que lo íbamos a mechar. Ahí va, poco de tomate fresco. Ahí está. Esto pueden ponerlo también, Marian, si quieren. Los pueden poner directamente los tomates todos enteros y una vez que se cocina, procesarlo. Yo voy a hacer todo el proceso antes. Bien. Para que vaya ya tipo con una salsa. Cebolla. Ah, otra cosa. Encontramos acá en la heladera un poco de tomate que nos había sobrado una receta. Sí. Así que lo vamos a usar también. Perfecto. ¿Sí? Nada se tira. Todo se recicla. Vamos ahí, gracias. Cebolla. La cebolla que tengas. Si encontrás algún pedacito de cebolla que te quedó por ahí guardado o un poco adentro. De verdeo, viste que a veces adentro, te queda adentro. Como dice el que relata todo adentro. Ahí está. Mi Ocosia. ¡Adentro! ¡Qué fuerte! Sí, pero me gusta. Cuando para veo rugby me gusta porque me cuando encanta. Le pega los palos... ¡Dios! Tenemos todo acá y a ver, vamos a intentar se enciende hacer, sí. Y se arranca. Y así. Perfecto. Qué clara que la tenés, ¿eh? Soy... No, lo va regulando ella.
Ah, y si yo no quiero que lo regulen, le das, doy... Le aumentás el power. Perfecto. Vamos a mover ahí un poquito. Vamos cachito a poner de un poco de vino blanco, ponele, María. Sí, si claro, querés. El vino blanco. ¿Tenemos? No arranca, sí, ¿no? Tenemos. Ahora viene, agua. Ahí viene, agua. Ahí viene. Ay, vete el agua. Dale que viene. Va. Tranquila. Vamos a pararlo. Tengo miedo de abrir y que salpique el vino por todos lados. ¿Sí? Mete un poco de vino. Dale. Un poco de vino. Voy a aprovechar acá, le voy a poner sal. Tenemos ajito por ahí. Sí, en aceitito. Bárbaro. Vamos a meterle un poco. Dale, el aceitito. Uy, ahí está. Drácula. Bueno. Yo te quiero comer. Perfecto. Ahora sí. Ahí va. Bancala, vos bancala. ¿La banco ahí? Sí. ¿Muevo un poquito? No. Va buscando y en un momento lo encuentra. Es como cuando no hay señal. Ahí va. Ahí va. El tipo sabe. ¿Arranca o no arranca? Genial. Ahí va. ¡Chona! ¡Excelente! Amamos esta licuadora. Arrancó, olvídate. Amamos esta licuadora. No te deja tirado nunca. Si no tendríamos esta licuadora, ¿qué sería de nuestra vida en la cocina? Vamos ahí. Esto está, ¿sacamos? ¿Ya lo tenés listo? Sí. Perfecto, vamos a apagar el fuego, entonces. Y tenemos una plaquita acá. Correcto. Acá una plaquita más grande, vamos a agarrar. Listo. Placa, ¿qué hacemos con esta placa? Voy a cubrir con toda... Gracias, Agus. Vamos a cubrir con toda esta salsa hermosa que hemos hecho. ¿Me pasas una cucharita, María? Mira esta que tengo ahí, que usé salsa también, si querés. Ah, listo. Retiramos muy bien todo. Ahí. ¿Dónde está? Recordemos que esto tenía tomatitos hidratados, sí. Tomates secos hidratados, tomate fresco cortado, una poquito de salsa había quedado, sí. Cebolla cortada, cebolla, ajo. Un poquito de aceitito de ajo, un chorrito de vino blanco. Gracias. Y sal. Y jengibre. Jengibre le pusimos al pollo un poquito, ¿sí? Vamos ahí con todo el pollo, María. Tira todo, sí, todo el aceite que tenemos ahí, todo ese fondito que hicimos. Mirá, voy a sacar. Esto acá. Es vida. Esto es amor. Esto es amor. Sí, ¿eh? Sí. Esto es. Le mandamos un saludo a los chicos del Club de la Angioplastía. Nos vemos pronto. No está tan mal, che, Mario. ¡Despertate! No lo veo tan mal. No está tan power. No, es verdad, hemos comido peor. Claro. Yo para mí estamos re bien. Estamos bien. Yo para mí estamos muy bien. Mira. Puri todavía no salió del grupo. No. Todavía sigue. Todavía la podemos chocar más. Puri, sí. Vamos acá, colocamos la salsa a las alitas por arriba. A ver, acá el dorado que le vas a dar vos, esto en realidad tiene que terminar de cocinarse un poquito de la alita y de dorarse también. Claro, pero ya está sellada. Ya está selladito, o sea que es una cocción súper rápida. Y vos le vas a dar el dorado que quieras. Viste que a mí me gustan las cosas más bien quemaditas, me encanta. Sí, que esté bien dorado. Entonces, yo lo dejo un poquito más de tiempo en el horno. Así como está, lo llevamos al horno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Esto que te dije, hasta que lo veas dorado. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué dorado? El dorado que a vos te guste. Mientras más doradito está, más sabor tiene, más rico queda. Vamos, ¿cuál es este? Y ahora tenemos acá las alitas, que voy a ver cómo tengo esto acá. Voy a agarrar un trapito para poder llevarlas. Mirá, ya tengo las alitas acá listas. Voy acá. Nice. Genial. Mirá lo que es esto. Mirá el humito ese. Sí, levantame un toquecito la fuente porque por el mármol de Carrara. Dale, levanta. Excelente, gracias. Gracias, María. Es el melamármol. Vamos a acompañar las alitas estas alitas con un verde. Sí, le vamos a dar un poco de frescor. Esto no. Eso ya deja de participar. Perfecto, ya me lo gracias. Llevo. Yo te ordeno la cocina. Gracias, Marian. Tengo acá verdes, ¿sí? Hojas verdes. Las que tengas, las que encuentres. Nosotros pusimos unas lechugas moradas, lechuga criolla, unas hojitas también de rúcula, que le queda muy bien. Vamos a ir acá con palta. Si tenés palta, viste que a las hojas verdes siempre le va muy bien la palta. Sí. Le queda muy bien. Así que vamos a ponerle una palta. Retiramos acá la piel. Yo creo que con media palta para esta cantidad está súper bien, ¿eh? ¿Sí? ¿O querés más? ¿Vos querés poner más? Una palta entera. ¿Ponemos una entera? Sí. Vamos con una paltita entera, entonces. Ahí. Perfecto. Gracias.
retiramos la piel. Fíjate, cuando la palta está buena, la piel sale súper, súper bien y te queda la palta prolijita. Impecable. No hace falta que la le entres con el tenedor. Eso lo reentiendo. Sí. Es que yo sé que voy con nivel 1 acá. Perfecto. Qué nivel bueno, principiante, nivel, bueno. Nivel chicle bazooka. Qué bueno, claro. Cortamos bien finita la palta, ahí, en tiritas para que quede parejo con la ensalada que estamos preparando. Ponemos por ahí. Y tengo hecho unos huevos. Bien. A 7 minutos. ¿Cómo hacemos los huevos a 7 minutos? Que esto también es una pregunta. Che, hago el huevo y siempre se me pasa. No me queda bien. Bueno, van a arrancar primero con el agua hirviendo. Una vez que el agua empieza a hervir, rompe hervor, recién tenemos, ahí. Mirá. Genial, genial. Recién ahí vamos a colocar el huevo. Y miren cómo vamos a poner el huevo. Tengo ahí. No lo voy a tirar. Se parte, se quiebra. Se parte, se rompe. El otro día lo hablábamos con te salpica, te quemás. Tal cual. Ahí, despacito, con amor, ¿sí? Lo hacemos con amor, apoyamos y siempre acompañado con una cuchara para que esto no golpee. Sí, cuando está fría, viste que te metes. La pile que va de a poco. La pile que va como de la a patita poco. En el mar, viste, cuando decís de a poco. Ahí, ahí, despacito, despacito. Y dejamos, ponemos un timer, no digan, yo me voy a acordar en 7 minutos. No, no, chicos. 7 minutos, no. Que te suene la alarma. Alarma, alarma, porque esto también me pasa. Digo, me voy a acordar y no me acuerdo. 7 minutos, sí, reloj. Reloj, cronómetro, me ponen 7 minutos. El teléfono, lo pasa el teléfono. Sí. 7 minutos, tal cual, 7 minutos lo tenés listo. O sea, quedan increíbles los huevos. Vamos a abrir acá un huevito. Voy a correr un poco esto. Ahí. Mirá lo que es esto. Amo el huevo cuando queda así también. ¡No! Mirá lo que es. Claro. Mirá lo que es este huevo. ¡Qué rico! Chicos, así se debe comer un huevo. Vamos a ir ahí con el... Esto lo voy a dejar para decorar después del plato. ¿Sabes que los voy bueno, a poner? Bueno, dale, perfecto. Para sí, que no me queden... Son un poema. No. Muy bueno. Es una cosa es de loco. Digo, hacía mucho que no vi unos huevos tan lindos. Sí. ¿Quién bueno. fue el que hizo los huevos? ¿Nico o vos? Nico, increíble los huevos, ¿eh? La verdad, Nico. Impresionante. Impresionante. No digamos nada, ¿eh? Y ahora tengo los platitos. Ay, gracias. Morfialarma activada. Gracias. Tengo, mira, la crema acá, tengo un queso crema muy bueno. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a armar este plato. Voy a colocar acá. Alites. Las alitas, sí. A ver. Mario, ¿cuántas por cabeza? ¿Cómo ¿qué armamos? ¿Yo o alguien? Mucho hueso. ¿Cuántas? No un sé. Humano promedio. Mira, te doy opciones. Un humano promedio, yo a dieta, yo por romper la dieta, yo fuera de la dieta. Son distintas... ¿Qué? Mirá, Marian, yo todo tengo escala de 6. Bueno. Yo a dieta 6, yo por romper la dieta 12, yo ¿6? Fuera de la dieta 18, yo descontrolado 24. Chicos, todo por 6. ¿Puedo deciros cuántas todos me múltiplos. Como yo? Sí. 12. Bien, perfecto. Lo que pasa es que es mucho hueso también, digamos yo la me verdad. Yo como 12, sí, yo el hueso ¿verdad? Lo dejo, ¿eh? Bueno. Yo también. Ojo, yo también. No se lo den a los perros, chicos, ahí, que les genial. Vamos acá. Sí, para tirar por arriba un poquito. Vamos a hacer como una montañita de estas alitas. Me gusta, un shenga. Sí. Gracias. Ahí va. Entonces, de ahí vamos a ir sacando. Y se come con la mano, claro. Sí, chicos, sí. Esto se come con la mano. Esto... mi hija Martina lo comería con una servilleta. No, bueno, sí, de verdad. Igual que mi hermana Natalia. Pero bueno, no, ¿sabes chicos, qué? No va, no va. ¡Pupila! Esa criatura tiene que ir pupila. Escuchen, y eso que las crié las dos iguales, ¿eh? No sé, son, y bueno, pero a veces el viento cosas, pega diferente, ¿viste? Tiene un chiflete sí. en la ventana. Es terrible, es terrible. Siempre depende. Hay algo que te cambia. Uno cree que, a los pibes los cría igual y siempre hay algo diferente. Sí. A uno siempre le pega el chiflete algo, en la ventana, a otro le aprieta la chancleta. Siempre algo pasa que los hace distintos. Siempre hay algo distinto ahí. Vamos acá. ¿Qué vamos con a esto? Hacer con este bebé? Miren lo que vamos a hacer. Con todo esto, sí. Esto no se tira. No. Vamos a armar... este es mi toque especial. Vamos a armar una salsa con el quesito crema este. Mirá. Mirá lo que es esto. Mirá lo que... Y acá vamos a untar estas... ¿Vos entendés eso? Esto es una locura. Pará, voy a apoyar acá. Ya te digo... Acá hay que moverse rápido. Uno, que chicos, bloquee la puerta. Vos, un kilo de flautitas. Vos, una tabla. Chicos, por favor, con tranquilidad. Con tranquilidad, con calma, no. Prolijos. Seamos prolijos.
No, chicos, no sé. Ay, gracias. Tengo que ver esto, cómo queda. Mirá que te lo mezclo bien, pero. No, no puede, está perfecto no así. Ricardo ansioso. No puede, no puede. Che, a eso le pongo unos fideitos tirabuzón y lo uso de salsa. Gracias, no vengan, es una trampa. Gracias. Mira, vamos a recordar cómo hicimos esta salsa. Lo hicimos con la salsa que preparamos para el pollo, para las alitas. Le pusimos cebolla, tomate fresco, tomate deshidratado. Le pusimos también un poco de ajo. Todo eso está acá adentro, ¿sí? Dale un poquito de aceite, dale, para poner un poquito más de grasa, me encantó. Dale. Para emulsionar un poquito. Para emulsionar. Para emulsionar un poco. Ahí está. ¿Ya tenés lista esta salsita? Ah, también. Bueno, esto es completo, chicos. Poquito de aceitito de ajo. Me encanta, me encanta. Más rico todavía. Tenemos esto listo y ahora sí nos vamos a ir. Espérame que lo ponemos acá arriba. Perfecto. Sí. Para decorar. Nos vamos con toda esta cremita, con toda esta salsa a un bowl lindo para presentar en la mesa. Siempre que pongan una salsa, traten de darle un poco de altura, que siempre queda más lindo, ¿me entendés? Queda como más prolijito, un más copón lindo. Ahí, un copetón. Un coponcito ahí arriba, entonces como que queda lindo para llevar a la mesa. Esto es ideal en esta época para comer con amigos. Te juntás con amigos, tal cual. Esto amigos, le mandás al pibe a la vianda del colegio y es el más popular del grado. Olvídate, olvídate. Ay, ¿me pasas un cuenquito, porfis? Vamos a preparar el aderezo. Gracias. Ya desde séptimo grado a tu pibe lo invitan a los 15. Sí. No, no, estoy bien. Estoy bien. Sí, 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 sí. Vamos a ir acá. Mira, Marian, ¿me sacás el plato de abajo, porfis? Correcto. Sal. Vamos a preparar un aderezo para la ensalada. Ponemos sal. Le vamos a poner vinagre. Gracias, Marian. Vinagre. Tenemos acá un poco de ese vinagre. Vino. Ah, es cierto. Acá, acá. Acheto. Acheto. Vamos a ir con el acheto. Vamos con el acheto. Ahí, un poco de acheto. Una parte de acheto yo le pongo entre 2 y 3 de aceite. ¿Sí? Bien. Una parte de aceite de acheto, 2 o 3 de aceite. De oliva. De oliva. Y vamos a ir ahí a poner aceite de oliva para empezar a emulsionar esto. Y con esto tenemos el aderezo para la ensalada. Tratemos de no tirarle directamente todo esto adentro del bowl de la ensalada, así por separado, porque siempre queda como... queda separado. Es verdad. No queda lindo, ¿eh? No queda bien. Entonces, una vez que tenemos esto bien mezcladito, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir ahí con una cuchara, colocamos por arriba todo el aderezo, mezclamos un poco y me voy a ir a este plato hermoso que tengo acá. Esto es para, claro, esto es para escondernos de esta belleza que tenemos acá al lado. Es como para decir, bueno, un verde le meto. Sí. ¿Viste? Como que un colchoncito, claro, una cosita verde tengo acá. Así que vamos a estar bien. Sí, es un poquito y un poquito. Estamos bien los 33 en la cocina. Sí, sí, sí. Acá, acá hay gente. Acá hay gente. Sí, este es el yuyito del pasto de casa. Sí, esto es lo que le saca de la bordeadora. Vamos con los huevitos ahí. Ahí va. Vamos ahí. Ponemos los otros 3 huevitos de este lado. Mira, esto es una cosa de loco. Tengo que estoy segregando saliva. No puedo más. Somos los perros de Pablo. No, no, no. Es no terrible. Nadie hizo una banda todavía que se llame los perros de Pablo. Es terrible esto. Y el plato queda terminado, chicos, así. Con un aplauso. Esto acá y es el hermoso, compañero. ¡Jona! ¡Qué genial! ¿Qué hacemos ahora? Yo tengo que probar. Yo también. Hay que probar. Yo voy a comerme esta. Ahí. Ya te digo. Pero yo voy a untar acá. Ah, chin chin. Yo voy a untar acá.